ocelotas son una fracción radical judía que en la época del Imperio Romano proponían en realidad el enfrentamiento militar, digamos, contra la invasión romana. El celota cara al mar en Galilea mensura la distancia, consume el vaivén silente de los botes, las pequeñas barcas que recogen hombres, almas, peces. Sueña detrás de ese silencio una guerra sin tregua ni sentido, un armagedón de tropas caídas desde el ocaso sobre las duras tierras de Yafo. Se ve el celota desnucado, el cuello desunido de su centro y su estructura colgando como la piltrafa en que amenazan convertir su cuerpo los romanos, los viejos sacerdotes acosados en el templo, el miedo que las dagas de la idea infieren sobre el cuerpo. Es tan breve el espacio de tiempo entre la prédica, el desierto y las visiones. Algo palpita en su pecho, ya inerte en cierta forma, predestinado al silencio, la precariedad de los siglos y el garrote vil. Sin saber aún si está dormido, busca el celota el refugio de su manto y sueña un infierno imposible de legiones carmesí y holocaustos. Sueña el celota la quema de brujas, la muerte mínima de Menoquio. A Torquemada sueña el celota sobre un trono de lenguas maldicientes, borrachas, temerosas. Y despierta con escalofríos cuando va subiendo el viento tibio desde el mar de Galilea. Y hay algo que mencionabas recién y me parece, recordaron los versos de este texto que acabas de leer, este texto inédito, todo texto es radicalmente político. Que nos habláramos un poco de la relación que es tan fuerte en tu trabajo entre poesía y política, más allá de la representación, el gesto escritural como un gesto político. Yo creo que primero está la pega con el texto y uno es su primer y último lector al final, digamos. O sea, es uno el que ve si el texto cierra o no cierra, si funciona o no funciona, en definitiva. Pero yo creo que hay dos cosas. Uno es el tema más biográfico, si tú querías. O sea, yo he estado metido en política desde mucho tiempo, entonces me resulta muy difícil no vincular eso. Y en definitiva los textos son productos que igual exudan lo que uno es en ese plano. Para mí meterme en otros temas es medio complicado, porque puede que no me interesen mucho, quizás. Y por otro lado está el dato de que efectivamente cualquier fijación, digamos, textual es en definitiva una fijación de posición. Y en ese sentido yo creo que efectivamente todo texto es político, digamos, por angas o por mangas, digamos, por acción u omisión. Un poco a eso me refiero. O sea, y bueno, y ahí los énfasis los pone cada uno, digamos. O sea, es también una opción política dedicarse a escribir sobre plantas, digamos. ¿Entendido? Se oscurece la razón, piensa el celota, sin saber de la razón más que el vaho que la envolverá algún día. Ese monte y ese olivo que serán pasto y carne de leyenda son como una comezón para el celota. Él no está sobre caballo acicateado en tierra santa, nada sabe de esas cosas y la cruz, rudimento de tortura nada más en Galilea, nos explica como adorno y como insignia sobre el hombro. La vega amada, dividida en travesaños paralelos, inclinada sobre el eje que sostiene un cuerpo inerte. En llamas ve la cruz delante, en Alabama, de una cuerda que sostiene a un Baltasar cualquiera, la camisa blanca desgarrada, el pelo tupido y chamuscado,
el cuerpo balanceándose en la horca improvisada por los hombres de capucha blanca.